El Boletín Oficial de Castilla y León publicaba ayer la orden por la que se aprueba el documento de referencia para la evaluación ambiental de las normas urbanísticas municipales de la localidad ribereña de Santa Cruz de la Salceda, promovidas desde su ayuntamiento. Un primer paso previo a la aprobación inicial de este documento que ordenará al municipio que hasta ahora venía rigiéndose por las normas provinciales. Una tramitación que lleva realizándose desde el pasado año y que se adecuará a este municipio para afrontar la ordenación general de todo el término municipal a través de un instrumento de planeamiento urbano adaptado a la Ley de Urbanismo de Castilla y León de 1999, actualizada en 2008, que estima normas relativas a las alturas de las edificaciones, sus volúmenes, los vallados o los viales, entre otros aspectos. La Confederación Hidrográfica del Duero ha emitido su informe en el que revela que se deberá dar solución de forma urgente a los problemas de depuración de aguas residuales de la localidad, de forma que se dé un tratamiento adecuado a este tipo de agua procedente de la población actual y su crecimiento previsto. Por ello, en el documento definitivo de las normas urbanísticas municipales deberá presentarse documentación de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales y pluviales previstos para el planeamiento propuesto, para lo que se deberá realizar un estudio de alternativas en el que se valoren viables, técnicas y económicamente de conexión a redes o posibles puntos de vertido e infraestructuras de depuración adecuadas ambientalmente. Además, teniendo en cuenta que se está haciendo un uso de captación no legalizada, se deberá solicitar la oportuna concesión de aguas para el abastecimiento de la población. En cuanto al riesgo de inundaciones, se insta al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda a estudiar e incluir la posibilidad de utilizar pavimentos filtrantes, así como destinar superficie adecuada a espacios libres no pavimentados para una menor afección de las áreas urbanizadas al comportamiento natural de la cuenca. El informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos señala que el municipio no se encuentra afectado por ningún espacio protegido, pero sí cuenta con 3 vías pecuarias. Por otro lado, Comisiones Obreras propone eliminar la superficie de suelo urbanizable al no considerarla justificada por no estar expuesta en el documento una demanda real e indica que con la pérdida progresiva de la población no justifica la propuesta de incrementar la superficie de suelo con fines urbanos.